La Plata debe tener muchos motivos por estar contenta y por estar alegre. Pero como hablamos de deportes, vamos a decirle a ustedes que Gimnasia Esgrima está en la posición de pelear el campeonato. Y Estudiantes de La Plata ha vuelto. Alguien dice que volvió por la fuente. Estudiantes de La Plata. Ha vuelto. Vamos a conversar dentro de un rato con Mariano Armentano y Manuel Aguilar, dos jugadores del equipo ya campeón, que tan corto tramo le hizo vivir a Estudiantes de La Plata en el fútbol del ascenso. No hubo fútbol el día domingo, los argentinos estuvimos ocupados en cosas afortunadamente más importantes, pero sin embargo la semana dejó saldo de un montón de circunstancias. La selección argentina, la selección juvenil, Maradona y su posible incorporación al fútbol de Brasil, Mauricio Macri, que será candidato seguramente a las próximas elecciones de Boca, y seguramente su opinión sobre este tema que a lo mejor cuestiona la ida de Maradona a Brasil. Estará Carlos Frenn, ex director técnico de Racing y a lo mejor futuro director técnico de Santos, quién lo sabe. Juan de Stefano, ex presidente de Racing, que viene a decir sus cosas esta noche en Tribuna Caliente. La selección argentina, a ver, ¿quién tiene algo para decir de la selección? Decime. Estaría más conforme con la selección si tuviera un estilo más desinhibido como el del juvenil y dos volantes de creación. ¿Tu punto de vista? No, que están, no se puede tomar en cuenta el rendimiento que Basarela está probando jugadores. Entonces a mí me parece bien, pero a nivel partido no se puede analizar. ¿Tu punto de vista? No tenemos un arquero de jerarquía en la selección. Ni Bocio ni Burgos son arqueros para estar en la selección. Pero con apuntador no vale, ¿eh? Con apuntador no vale. A ver, del sector, opinión sobre la selección argentina, sí. Sí, no me convenció la selección y no me convenció ni Bocio ni Vivas tampoco. Creo que si seguimos jugando así, habrá que cambiar la pasarela. Ponemos a otros. Ya empezamos. Está bien, bueno. La libertad no es libre, dijo un amigo suyo, Que ya empezamos. Tu punto de vista, sí. A mí me parece que el equipo se arma de atrás para adelante, así que lo fundamental es poner un buen arquero, que lo hay en la actualidad. Está bien. A ver, tu punto de vista. Yo creo que la actuación de la selección no fue buena, pero hay que tomarlo con pinzas, porque el trabajo de pasarela sigue siendo muy bueno, en mi opinión, y creo que este partido se realizó solamente para un beneficio económico de la AFA. ¿Tu punto de vista? A mí me parece que hay que... Pero un segundo, a ver, decímelo ahora. A mí me parece que hay que tenerle fe a la selección porque esta selección va a dar resultados. Muy bien, el tema es la selección argentina como para empezar. Carlos Juvenal, te pregunto cómo estás, sé que estás muy bien. Por la selección, ¿qué te pareció? Y mediocre. Además, a mí lo que me sorprende es que en las épocas en que no había televisión ni satélite, un equipo argentino jugaba afuera y me explicaban los actores o los técnicos que bueno que no había sido tan malo, y ahora me lo explicaron, pero yo lo había visto. Y realmente, si alguien está conforme como jugador seleccionado en el segundo tiempo, allá él. Realmente el equipo argentino jugó mal, y ahora no me inventen que Sudáfrica es potencia, y espero que ningún equipo argentino entre a comprar sudafricanos, como compraron, es otro tema que quiero hablar, como Boca compró al negro Chamí, que como decía Ernesto Cherkis Vialo, lo compraron en un sistema de eso de compra así rápida, creo que con tarjeta de crédito, $1.600.000, y es realmente de madera el negro de Boca. No comparto, pero importa. Ahora, ¿por qué anda cada mal? Cada uno tiene su ahora, opinión. Ahora, ¿por qué no anda comparto mal? Le dijo el negro no Chamí. Y hasta no hace comparto poco era Alfonso Chamí. El no negro, tengo... que ahora es el negro Chamí. No, yo qué quiero que diga. Va a ser el negro hombre, sin Chamí. ¿Viste? Que diga. Claro. Que diga. Y dentro de un tiempo así negro y le van a agregar cosas. ¿Qué quiere que diga? Hombre de color. Juega bien, juega bien. ¿Qué va a jugar bien? Sí, ese, señor. Es espantoso. Está llamando Chamí. Sí, señor. Es un jugador, está llamando Chamí. Es un jugador de madera que juega, entiende que el fútbol hay que jugarlo 80 metros del compañero, por favor. Está bien, de todas formas creo que Carlos ha planteado un tema. Cuando agotemos de la selección vamos a hablar sobre el señor Alfonso Chamí. ¿Ernesto Cherkis Vialo? Bueno, todas las veces que... Todas las veces que la ¿cuál es el término medio, don Antonio? Claro, ¿a qué le dijo el negro Chamí? Le dijo el señor Alfonso Chamí. A ver, Ernesto. No, yo digo que cada vez que nosotros nos preocupamos demasiado por las selecciones nacionales en preparación, nos va bien. Y cada vez que creemos que hemos tocado el cielo con las manos porque las selecciones nacionales en preparación ganan partidos, nos va mal. Realmente, el partido en Sudáfrica me resulta irrelevante, no me agrega nada, no me motiva una opinión, y lo único que pido es recato y calma, porque esta no es la selección que va a jugar en la Copa América.
Tranquilidad. Don Horacio García Blanco dice... ¿Qué voy a decir? Dicen yo que lo vieron, pero no lo voy a decir. Yo no lo voy a decir porque ¿dónde dicen... ¿Dónde me vieron? Dicen. ¿Dónde me vieron? Dígalo. Que lo vieron en Sudáfrica usted. En Soweto. Sí, señor, yo estuve en Soweto. ¿Cómo? Sí, señor. Me acuerdo, ah, sí, no. Estuve en Soweto. Casi te tenemos que mandar un helicóptero ¿usted sabe para rescatarte? ¿Qué es Soweto? Soweto es no, el barrio negro, el gueto negro. Y yo estuve en... ¿Por qué me lo explica si no lo sé? ¿Para qué me lo explica? No, pero usted me acaba de decir que no lo sabía. Usted no sabía nada. Bueno, no importa. Es un barrio negro. Es un barrio negro donde yo estuve con Carlos Laciar. Sí, sí. Que ganó el título mundial a Peter Matíbula. Bastante. Creo que estuvo yo Cherky también. Efectivamente. Bueno, pero ahora ha estado últimamente. Nos dicen que lo vieron en el hipódromo de Johannesburgo. No hay hipódromo. Ah. Bueno, dicen que lo vieron, yo no voy a decir dónde. Por favor. ¿Usted qué le pareció a la selección? No me gustó. No me gustó. Creo que este es un partido con una connotación política relevante. La AFA se llevó $900.000 a las arcas, le pagaron muy bien, había que cumplir un compromiso de tipo más político que deportivo. Y creo que además se llegó allí y, para favorecer las relaciones entre Sudáfrica y Argentina. Fue político el tema, pero el equipo, en lo deportivo, no me gustó. Muy bien. Concretamente no me gustó. O sea, el señor Cherky dijo irrelevante y el señor Horacio García Blanco dijo relevante. Es una buena síntesis la que ha hecho don Antonio, ¿eh? Sí. Ahora iremos con Antonio Carrizo. Porque son cosas diferentes. ¿Eh? Irrelevante desde el punto de vista deportivo. Pero me gustaron las palabras. Relevante desde el punto de vista político. Sí. Ya ve usted cómo coincide. Pero es un programa de filosofías y letras, es un programa deportivo. Filosofías y letras. ¿Qué me van a hablar de la palabra esta o la palabra otra? Muy bien. Claro, yo de lo que estoy seguro, ¿qué pasa? Que de filosofía no es, no. Y de letras muchísimo menos. ¿Qué lo peinó hoy usted? Oiga, yo tengo. Usted está desconocido. Recién había un tipo, recién había un tipo discutiendo con Sapilipo igual a usted. Sí, era yo, casualmente era yo. Ah, era usted. Casualmente era. Porque tengo mis asesores que me hacen cambiar el look de acuerdo pero a la temperatura. En el programa anterior estaba peinado de otra manera. Claro, de acuerdo a la temperatura me hacen cambiar el look, que son Ángelo Martino y Rubén Quintana, y como hay mucha humedad, este tipo de peinado me queda bárbaro. Si hubiera tiempo seco, hubiera cambiado de peinado. Bueno, eso que le queda bárbaro corre por su cuenta, ¿no es cierto? Muy bien. Dígame, ¿qué le parece la selección, don Yo ya tengo conclusiones hechas, claritas como el agua. Está probando, me parece bien que el señor Pasarela pruebe, pero después de todos estos partidos que se ha jugado, no me interesa tanto, como dijo Cherky Viale, el partido de ayer, llegué a esta conclusión. Bocio solamente ataja las pelotas lógicas. Las ilógicas no ataja una ni de casualidad, porque el gol le pasó así al lado, ni se movió. No puede jugar en la selección. Burgos, por favor, no puede jugar en la selección, menos que Bocio. Porque Bocio es un arquero que tiene futuro, prácticamente Burgos nada que ver. Vivas está pasando por el peor momento de su carrera, no puede ser el 4 de la selección. Y Gallardo, que es un chico de gran futuro, jamás puede ser el 10 de nuestra selección mayor. Puede ser de la sub-20, la que usted me quiere inventar. Pero de la selección mayor, un número 10 es el que denivela, el que crea espacio. Ahora, si el chico Gallardo, que le pega a la pelota, sobre todo patea bien los penales, que lo ponga en el banco. Hay un penal, cambio, referí, está Gallardo y lo patea, viejo. Pero eso no es lo que yo quiero como un número 10. Está claro, ya me jugué. Ni Viva, ni Bocio, ni Burgo, ni Gallardo puede estar en la selección nacional en este momento. Guillermo, usted peinado así puede decir sí, cualquier cosa. Ordenador. Gracias, muy amable. Tranquilo, muy amable. Don Antonio, digo dos ahora cosas. Usted tiene la síntesis. Digo, no, digo dos cosas. La selección pálida y melancólica. ¿Por qué melancólica? Está bien. Y la segunda cosa es que el señor dijo recién una especie de disparate teórico, futbolístico, que he oído en este mismo estudio y muchas veces, que los equipos de fútbol, yo no sé dónde sacaron eso, se arman de atrás para adelante. Yo no sé dónde lo sacaron eso. Los mejores equipos de fútbol de la historia lo fueron los húngaros, Independiente, La Máquina. Exactamente. Los mejores, porque tuvieron las mejores delanteras. Brasil de toda su vida. Claro. Yo no sé, eso de que el equipo se arma de atrás para adelante. Coincido con usted, bueno, muchas gracias. Usted dice que primero hay que poner los 5 delanteros, después los 3 halves, mire, después los 2 backs. Cuando el equipo argentino, ganó un maravilloso sudamericano en Lima, todo el mundo hablaba de Néstor Rossi, un gran jugador. Y alguien que estaba en el equipo me dijo, los fenomenales eran los delanteros, que la tenían siempre ellos adelante. Más que Angelici. Siempre la tenían adelante. O sea, cuando el equipo tiene grandes delanteras, ese equipo gana. Ese equipo es un gran equipo. Pero, sin embargo, esa selección vendió al arquero. Perdón, Roberto, perdón. No, perdóneme. Usted merece, lo hemos escuchado, Antonio Carrizo. Sí, el mayor Roberto, respeto. Allá, el primer, ¿tiene alguna información para darme? Bueno, primero Lanús Central 1-1, es final. Hoy comenzó ¿Está el seguro, fútbol. ¿No? ¿Eh? ¿Estás seguro de esto?
Bueno, juegue todo lo que tenga. Perfecto. No mucho. Lanús, no mucho. Lanús Central 1-1. Pero le digo, de incorporaciones a la selección, va a haber en el fondo y en el medio. Ya para los próximos compromisos. La también se olvidó de la delantera. No, esos son el futuro de Copa América. Ah, bueno. Ya vendrán para Copa América, pero ahora viene el amistoso primero con Roberto, Perú. Roberto, le puedo simplemente decir esto. Sí. Recuerde que no se juega más con 5 delanteros. Claro, ¿eh? Claro. Por yo favor. No, en ningún momento dije eso. Muy bien. En ningún momento. No, le digo nada más. Dije en el fondo y en el medio. Adelante. No. Además ya no se usa decir la palabra fondo. Hay otras bueno, palabras. Usted también. Bueno, dijo. Mira, hay cuatro, dijo los tres del fondo, también. Los tres, dijo Domínguez de la Chivairo, usted, ¿eh? Jiménez, Rossi, Sandley, dijo. Es verdad. Bueno, eso es con vistas a la selección. Va a haber incorporaciones del fútbol local y para Copa América ya llegarán los extranjeros, entre comillas, para integrar la selección. Antes que llegue el candidato o uno de los candidatos a presidente de las próximas elecciones de Boca, y a lo mejor tiene otra idea sobre Maradona, ¿Maradona se va a Brasil? Punto suspensivo. Exactamente. Punto suspensivo. Hoy hablé con Diego, él quiere jugar en la Argentina. Él quiere y jugar a la y yo sigo insistiendo que es Boca, 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 Boca y Boca. Yo creo que hubo una llamada de Otero a Maradona. Sí, no lo encontró ayer en la casa. Ayer a la noche, a las 21 horas, lo atendió la señora Claudia porque Maradona no estaba. Va a seguir conversando. El plantel con Carlito Frey y compañía lo quieren a Maradona también. Yo no le pregunté a usted. No, pues como usted dijo... Yo dije eso, nada más. A todo esto, a propósito de este tema, está ligado. Marqueta ha emplazado. ¿Ha llegado que la comunicación telefónica? No, lo de, lo no, de Maradona. Que llamó a, el que llamó a Maradona a las 21 horas anoche, llamó del exterior, porque a las 21 horas todos los canales estaban mostrando a Maradona en la Casa de Gobierno. El que llamó es para por no hablar. Por eso estaba. Le dije que la señora Claudia la voy a aprovechar que no está para llamarlo. Y bueno, y viejo, ¿qué A propósito, Maradona emplazó esta noche a Central. Ya le ha dicho que si no Marcheta. Se soluciona el problema económico. Marcheta. Se va, Sí. Marcheta. Sí, Marcheta. Maradona, dijiste. No dijiste Maradona, está bien. Ha emplazado a está Central. Está perdonado, sigue. Y en consecuencia yo creo que el sábado con la visita de Racing a Rosario ya se concreta finalmente la incorporación de Marqueta y vuelve Marqueta, me parece, a dirigir a Racing. Me permite, hay un 90% de que el zurdo López sea el técnico independiente. Hay un 10% fantasma. No lo desperdicien, que se llama Bielsa. Bájele el porcentaje. Que se llama Bielsa. Bájele el porcentaje. Dele más. Me parece que hemos transitado... ¿Y el otro qué porcentaje tiene? Un 10% fantasma. El otro, el a favor. Bájele 90, porque usted 90. Lo tiene como boca de urna. Yo lo tengo ya con escrutinio. Bájele el 10. 90, súbale 10, el 10. 70-30. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Me parece que hemos transitado livianamente. Merecía mucho más que una lo sonrisa. Lo de mí no me quedó la claro. Selección argentina. Sí, pero vamos a ver. Gabriel de la Plata, Cherkis, lo felicito por lo bien que habló de Estudiantes de la Plata. Ana María de Lanús, Pasarela tiene que sacar a Burgos y poner a un mejor arquero. Leandro de Lanús, Juvenal, usted no puede decir, usted no debe, querría decir, pero el señor dice, usted no puede decir que Yamí es de madera. No, es de carne y hueso. Tota. No, él quiso Tota decir de Adrogué. De ébano, quiso decir de ébano. Tota de Adrogué, de Carlos también, que tiene que hablar de los jugadores de fútbol de una forma menos despectiva. Oscar Martínez, que es periodista, de Wilde. No, Wilde no, Wilde. Wilde es que escribía. Wilde de la estación. No, pero Wilde de acá también escribía. Bueno, es de Wilde, Guillermo. Para ustedes, de Wilde. Nimo, el doctor Botaro viajó a Paraguay a ver a Julio Grondona para ver si el zurdo López se queda o bien se va a arreglar en definitiva con el técnico Bielsa. Entonces estoy bastante bien informado. Pero vean lo que está bastante diciendo, que el doctor Botaro viajó a Paraguay para ver a Julio Grondona. No, perdón, podemos hacer una aclaración. Botaro viajó en función de la Supercopa. Torneo que interviene Independiente. Y ahí está Julio. Independiente juega con el Santos. Claro, no viajó en esa función. Me parece que vale la pena aclarar esto porque el mensaje de Oscar Martínez, periodista de Wilde, es textual y va dirigido a Guillermo. Nimo, el doctor Botaro viajó a Paraguay a ver a Julio Grondona para ver si el zurdo López se queda o bien se va a arreglar en definitiva con el técnico Bielsa. No, viajó pero para ¿usted el qué tiene que decir de esto? Que aclaro que Botaro está por la reunión de la Supercopa y estaba Julio Grondoné, entonces aprovechó el momento para hablar con el presidente de AFA. ¿Pero del zurdo López? Sí, yo creo que es fundamental. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. No, pero es bueno, está planteado, segundo, está planteado el tema en tribuna candidata. No, lo que por pasa favor. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros tenemos que ser objetivos y claros periodísticamente. ¿Viajó a Paraguay a hablar con Julio y de paso a hacer el sorteo? ¿O viajó a hacer el sorteo y de paso a hablar con Julio Grondona? La segunda posición aprovechó que se encontraremos. No, por favor, sí. Julio Grondona está en representación de Confederación Sudamericana en Asunción.
y votaron por representación independiente. Claro. Bueno, todo este el conflicto... orden de los factores no altera el producto. Va. Ah, eso está. Bueno, este problema lo ha generado Oscar Martínez, que es periodista y de Wilde. Una pausa, por favor, y ya volvemos. Tiempo, a pesar de seguramente mucho esfuerzo, a Estudiantes de La Plata volver a primera. Los señores Aguilar y Mariano Armentano son campeones. Mariano, hiciste los goles en el momento justo. Sí, la verdad que por suerte, cuando me tocó entrar en esta segunda etapa que jugué, ¿no? Hice los momentos goles justo, como dice usted, y bueno, para el bien del equipo. Tu papá debe haber gritado como loco los goles, ¿no? Sí, la verdad que está. Lo estás acostumbrando de chiquito que te viene siguiendo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, Manuel Aguilar, pero un poco antes de hablar de Estudiantes, Manuel Aguilar jugó, me recordaba a Cherkis Viaro recién, en Sudáfrica. Sí, estuve... ¿Es una sorpresa lo que jugó este equipo sudafricano o es un fútbol en crecimiento? Bueno, sí, están en crecimiento, ¿no? Porque tratan muy bien al balón, pero... le falta esa picardía del jugador sudamericano. ¿Son concentrados en el trabajo o cuesta mucho disciplinarlos? Lo que sucede es que todavía no es muy profesional, entonces hay esa diferencia. Muy bien. Armentano Aguilar, dos campeones cuando falta tantas fechas para que termine este campeonato. Señor Rimo, por favor. Armentano, piense bien lo que me va a contestar, ¿eh? Piense bien. ¿Influyó en el ánimo del plantel que antes de comenzar el campeonato, en la noche del domingo pronostiqué que Estudiantes ganaba por más de 10 puntos torneo? Sí. Yo quiero saber. Muy bueno lo suyo. Sí, yo quiero saber. Muy bueno. Reemplazaron a la Virgen de Luján. Lolongay, miembro de la comisión directiva de Estudiantes, que me invitó para el festejo, dijo que sí, que influyó. A ver, seriamente, le podés contestar también, ¿eh? Sí, díselo, la verdad, que, la verdad que es verdad. Es verdad porque fue justo el primer partido con Chacarita que yo hice el gol y lo escuché. Así que cambió el ánimo del plantel. ¿Te das cuenta? Aguilar. Soy un motivador yo. Bueno. Soy un motivador yo. Bien intencionado. Julio. Ahora Chacarita también dijo lo mismo y no le va bien. No, Chacarita. ¿Qué vas a ser campeón? Dije Chacarita. Va, pues un chiste eso. Chacarita es una gran institución, tiene un gran presidente como Barrio Nuevo y en cualquier momento reflota. Reflota. Hagamos una cosa, basta de avisos, un segundo. Señor Ayala. Aguilar, usted ya tenía experiencia en la divisional, hombre de All Boys, y llega cuando el campeonato se había iniciado para Estudiantes de La Plata. Y lo ubican en una posición que ya había jugado ya en All Boys y en San Lorenzo de Almagro, inclusive. ¿Qué encontró en este plantel, esta variante que tenía de All Boys a Estudiantes de La Plata? Bueno, la diferencia, ¿no? Que en Estudiante la verdad que se siguió manejando como un equipo de primera división, es por eso que sacó la ventaja que sacamos en este campeonato. Pero bueno, eso también, ¿no? Porque el esfuerzo que hicieron los dirigentes, bueno, todo en común, la gente, la euforia que hay en esa ciudad, ¿no? El rival más difícil para Aguilar y para Armentano hasta ahora. Yo creo que para mí fue el partido con Colón allá. Escúchame, Aguilar. Señor Aguilar, perdón. Señor Aguilar, usted acaba de decir que el equipo se siguió manejando como un equipo de primera división. ¿Cuál es la diferencia entre manejarse como un equipo de primera división y un equipo de una división menor? Por favor.
Sí, lo que sucede es que lamentablemente no en el club hay equipos de Nacional B que no concentran. Y eso marca mucho al profesionalismo también, ¿no? Sí, pero a muchos equipos que bajaron de primera división le costó mucho subir porque tenían que adaptarse a esa categoría que es muy distinta a la primera A. No es lo mismo jugar en primera A que el fútbol de primera B, que se juega más al pelotazo. Armentano, sí. ¿Usted conoce las declaraciones de Bianchi sobre su posibilidad futura en lo futbolístico? Sí, la verdad que me enteré. Bianchi dijo hace muy pocas horas que Armentano era el jugador del fútbol argentino, el delantero del fútbol argentino, con mayores posibilidades de ser goleador en el futuro. Pero Vélez lo dio y puso una tasación de $600.000. ¿Es correcto eso? Sí, creo que son 500.000. O sea, 500.000. Es decir, ¿usted habló con la gente de Estudiantes de La Plata para saber si toma la opción o no toma la opción? Todavía, la verdad que mucho no, en ese sentido no hablamos, ¿no? Porque estábamos en el campeonato y tanto el cuerpo técnico como los jugadores que estábamos en esta situación, hasta que no termine esto no queríamos hablar. Está muy bien. ¿Señor? ¿Usted qué prefiere? Yo la verdad que le diría que me siento, en Estudiantes me siento muy cómodo, ¿no? La verdad que el grupo de jugadores, del cuerpo técnico, la verdad que me aprendí mucho y aparte me siento muy bien. Pese y a también que... quedaría bien con Vélez, ¿no? Porque... Claro. Me llevo muy bien con los compañeros de Vélez y con el cuerpo técnico. Pese a que en el comienzo algunos hinchas no lo querían todo lo que usted debía quererlo, porque había algunos que, bueno, ¿no? Bueno, no, pero sí. Gente que no sabe mucho de fútbol, ¿no? Este plantel de... Sí, la gente. Tony. ¿Este plantel de Estudiantes de La Plata está listo para iniciar el campeonato de primera? Yo creo que los técnicos fueron muy claros, ¿no? Cuando armó este equipo, ¿no? Este grupo, nos preparó para el torneo Nacional B. Yo creo que los jugadores están en condiciones de hacerlo, pero nos tendrían que preparar también para apuntar al campeonato. Para venir 6 refuerzos a Estudiantes La Plata, no puedo decir los puestos. Hoy se van nerviosos estos chicos. No, van a venir 6, digo que van a venir 6 refuerzos. Nada más que eso, les arruinó la noche. No, yo dije, ¿quién? 6 refuerzos van a venir, querido. Afortunadamente te tocó jugar en un fútbol no tan violento, con tan mala intención que había en otro tiempo. De todas formas, ¿dónde te pegan más? Porque los delanteros son los que más reciben esta historia. ¿En el fútbol este de primera división o en este del ascenso? Yo creo que en el fútbol del ascenso un poco más. ¿Hay más permisividad por parte de los árbitros o son más torpes los defensores? No, yo creo que también como me tocó jugar a mí en el caso de jugar en Estudiantes, ¿no? Que los clubes nos venían a jugar a muerte. Yo creo que igualmente los partidos que juega en Vélez, yo creo que es más duro el fútbol del ascenso. ¿Dónde te protege más el árbitro? Me refiero, ¿te protege porque sanciona la falta del defensor que viene muchas veces con mala intención, que te viene a conversar, que te viene a hablar? ¿En la primera división jugando un equipo grande como Vélez Sarsfield o en el ascenso? Yo creo que nos protegieron en este caso en el ascenso, ¿no? Porque los árbitros, al ser un equipo el más grande del ascenso, era como que nos protegía más a nosotros. ¿Le puedo hacer una pregunta a Sopa Aguilar? Señor Cherviviano. Apareció en San Lorenzo, fue una de las grandes esperanzas, de la tercera pasó a la primera, fue a la selección juvenil, jugó bajo órdenes de Pachamé, regresó a San Lorenzo transformado y comenzó un largo tránsito que recala ahora en Estudiantes. ¿Qué pasó entre la selección juvenil, el desenganche de San Lorenzo, el tránsito por Sudáfrica, All Boys, hasta llegar a Estudiantes de La Plata? Bueno, sí, es así. Yo comencé en San Lorenzo hasta jugar en primera división, luego fui al juvenil, jugué mundial de sub-19. Cuando volví, bueno, alternaba el equipo de primera división que estaba en ese lugar, estaba Toco Riquelme y Sandoná, Malvares. Y bueno, yo estaba de suplente. Y había partidos que jugaba, cuando había alguna lesión o suspensión, bueno, jugaba. Pero después de repente, no sé, quedó todo ahí, pero... Bueno, eso en el fútbol lamentablemente nunca se sabe, ¿no? Y quedé libre en marzo del año 93. ¿Ahora es de Estudiantes? ¿Ya es definitivo? Sí, ahora es definitivo. Luego me fui a Sudáfrica y cuando volví, bueno, tuve 3 meses, pues esos 3 meses estaba cerrado el libro de pase acá. Y el único club
que creía en mis condiciones, ¿no? Que me dio la oportunidad de demostrar de nuevo, fue All Boys que me dio la oportunidad de arreglar en All Boys. Se da con usted un caso parecido al de Zanetti. Usted en San Lorenzo era lateral. Sí. Y en Estudiantes de La Plata lo compran para jugar como volante y además para tenerlo en el banco como alternativa. ¿Usted sí. es lateral volante, es volante lateral o un lateral puede jugar de volante? Yo pienso que en el fútbol actual un lateral puede jugar de volante. ¿Zanetti puede jugar de volante? Sí. Zanetti es otro. Perdón. Que puede jugar de volante. No, no, yo le estoy preguntando al señor Aguilar. No, lo estoy ayudando. Bien. Está bien. No, porque como se va a plantear seguramente una discusión con respecto de esto, quería conocer la opinión suya porque usted tiene la experiencia en las dos posiciones. Mariano, un lateral puede jugar de volante. ¿Señor? Sí, sí. Mariano, lo que pasa es que Julio Ricardo afirma que no hay más laterales. Así es. No, Julio afirma que no hay más marcadores de punta. ¿Y qué es el lateral? Sí, lo mismo, más o menos. Está igual, ¿no? Más o menos igual. Mariano, qué experiencia brutal, ¿no? Haber recibido, haber hecho gritar a más de media ciudad de La Plata, haberla hecho entrar y tener participación de esa manera, ¿no? Haber hecho los goles para provocar esto. Sí, la verdad que, bueno, cuando entré, como le decía antes, la verdad que hice goles importantes, ¿no? Y la verdad que cuando sentí algo muy especial, ¿no? Porque me había costado mucho, ¿no? Poder demostrarle a la gente que yo estaba para jugar, ¿no? Porque venía de... Me hablaba mucho Eduardo y Miguel, ¿no? Que era distinto, ¿no? La categoría y que me tenía que adaptar al juego. Y bueno, por suerte, a lo último pude entrar y demostrar por qué me habían llevado a Estudiantes. ¿Y ahora, Aguilar, a qué van a jugar? Ya no tiene sentido esto. No, ahora hay que seguir trabajando, ¿no? Como encaramos este campeonato. Primero un objetivo, lograr el ascenso. Y luego seguir trabajando con vista al futuro. Señores, Armentano y Aguilar son campeones mucho antes que el campeonato terminara. Felicitaciones, ¿eh? Pero se esperan solamente un instante. Tenemos todos los temas que el fútbol ha producido. Ya está Carlos Fren con nosotros. Está... El juez de línea acá, Bañaro, que realizara aquellas denuncias en contra de Sánchez, la controversia por lo que dijo Sánchez, que es el árbitro, entrevistado por un colega del diario La Prensa en la ciudad de Lima. En fin, es un temazo, ¿eh? Ya volvemos. Bueno, señoras y señores, Tribuna Caliente presenta la jugada número 30 del Loto 15. Tal cual. Don José Rivero nos dice, ya está moviéndose la primera de las bolas de la noche, son 15 bolas. Adelante ustedes. Y Loto 15 en su concurso número 30 tiene 140.740 apuestas en danza. Y esto configura, ya les digo, qué retribución. Negro el 13. Negro el 13, ¿quién dijo Z, no? Primera bola es... Las primeras cinco bolas son amarillas, señor González Rivero. Y bueno, lo prometido, entonces, la recompensa para el primer premio, 884.831 pesos con 93 centavos. Oso muy jugoso. Negro 24. Negro el 24. Tercera bola, señores. ¿Y el pozo general, Riverito? Sí, para repartir en premios, es decir, para quien o quienes obtengan 15, 14, 13 o 12 aciertos, 919.208 pesos con 45 centavos, Carrizo. Tenemos la tercera bola. Colorado el 1. ¡Colorado el 1! Colorado el 1, marcha ya la cuarta bola y hacemos las presentaciones de rigor. ¿Cómo no? A cargo de la ruleta, qué lujo, el... Gerente comercial de Lotería Nacional, el señor Norberto Brena. Norberto está haciendo rodar la cuarta bola. Colorado el 12. ¡Colorado el 12!
Colorado el 12, rodamos la quinta bola de la noche. Y el gerente de juego de Lotería Nacional está en representación precisamente de la empresa del Estado. En este concurso número 30 de Loto 15. Cae la quinta bola y es... Colorado 16. Colorado 16. Tenemos ya la bola número 6. Creo que no lo nombramos. Sí, Norberto Brena. No, al... Ah, señor César Celis. Claro, claro. La costumbre, claro. Que el gerente de juego para nosotros es tan familiar, ¿no? Claro. En Lotería Nacional. Y a cargo, hablando de familiar, a cargo de la fiscalización de todo lo que aquí acontece, el escribano Fernando Michals. Colorado 18. Colorado bolas, 18. Bolas celestes, las segundas 5. Ahí tenemos ahora la séptima bola. Atención. Después de la séptima bola vamos a repetir las 7 salidas hasta ahora. Colorado 21. Colorado 21. Mientras rueda la octava bola de la noche, recordamos las que han aparecido hasta ahora. Negro el 13, negro 24, colorado el 1, colorado el 12, colorado 16, colorado 18, colorado 21. Gran predominio de colorados hasta el momento. Sí, señor. Pero esto puede revertirse. Sí, señor, seguramente. Colorado 14. Pero colorado sí, el 14. Sigue la tendencia, ¿eh? Tenemos 6 colorados contra 2 negros. Sí. Rueda la bola número 9, señor González Rivero, usted relata. Y gira la novena bola en esta original ruleta de Industria Argentina con 25 números. Negro el 6. Negro el 6. Negro el 6. Se tira ahora la última bola celeste de la noche. Después se tiran las 5 últimas, que son blancas. Las apuestas, señor Celis, van a costar siempre un peso también para el próximo concurso. Negro el 8. ¡Negro el 8! Negro el 8 a pedido de Riverito. Y tiramos ya las últimas 5 bolas de la noche. La cantidad de apuestas de esta semana para la jugada número 30. Reiteramos entonces, amigos, en danza 140.740 apuestas. Colorado 23. Colorado 23. Carrizo. Sí. Están también atentos a estos resultados en Río Negro, porque también así puede apostarse al Loto 15. Una nueva provincia que participa también de nuestro juego. Esta es la bola número 12. La bola número 12. El pozo para el primer... Ahora lo damos, ahora lo damos. La barredora. Ahí está, no. Parece que se trabó. Va a tener que... No, ahí está, ahí está. Estaba. Colorado el 5. ¡Colorado el 5! Y les digo la retribución para quien o quienes obtengan los 15 aciertos en Loto 15, que es el ideal, naturalmente, 884.831 pesos con 93 centavos. Gran predominio de colorados. Negro el 10. ¡Negro el 10! Contrariando lo que dije, ¿no? Penúltimo. Es que ya no puede... Sí, sí puede, sí. Ya no puede revertirse. Sí, sí. No, ya no se puede. Porque hay 8 colorados. No puedo hacerle decir 8 a Carrizo. No, no. Eso es exclusividad suya. Negro el 4. ¡Negro el 4! Negro el 4. Mientras gira la bola número 15, recordamos todas las aparecidas hasta ahora. Con mucho gusto. Negro el 13. Negro 24. Colorados, 1, 12, 16, 18, 21, 14, negros, 6 y 8. Colorados otra vez, 23 y 5, negros, 10 y 4. Y ahora, buscando su lugar. La barredora, ahí está. Negro el 20. ¡Negro el 20! Negro el 20, ¿quién está en...? César Gómez, Carrizo. César, adelante, César.
Muchas gracias, Antonio. Nuevamente nosotros desde aquí, desde este centro de cómputos, en este caso para la resolución del concurso número 30. Llegamos a 30 concursos del Loto 15, donde, le recuerdo, la apuesta la hace usted en pantalla, los números con sus correspondientes identificaciones cromáticas. Pablo Lucero nos va a mostrar en la pantalla si tienen o no ganadores con 15 aciertos esta nueva jugada. Atención, rápidamente, y luego continuamos con Tribuna Caliente desde ATC. ¿Con 15 aciertos hay o no? ¡Uno! ¡Sí! ¡Hay uno que rompió la racha y que se lleva el pozo! Ganó un ganador 884.831 pesos con 93 centavos. ¡Qué alegría! Impresionante. Vamos a recordar. Sí, señoras y señores. Nos vamos. Bueno, se están apurando. Julio Ricardo, adelante usted. No, pero ya... Julio. Ahora lo vamos a tener rapidito con nosotros, Antonio Carrizo. Vamos a dejar planteado el tema porque estamos intentando una comunicación telefónica con la ciudad de Lima. Allí está jugando el sudamericano y el árbitro Sánchez ha sido designado por la Confederación Sudamericana para este torneo y está en Lima. El señor Cabañaro, que fue juez de línea, estuvo en nuestro programa acusándolo de cosas muy graves a Sánchez. Y Sánchez, desde Lima, acaba de señalar que usted lo quiso sobornar. ¿Qué tiene usted para decir? Buenas noches, Julio Ricardo. Si usted recuerda, en aquella ocasión, yo de ninguna manera toqué el tema, ningún tema que estuviese relacionado con la AFA. Yo... Él, desde Lima, habría dicho, no sé si esto es cierto, que usted lo quiso sobornar. Está bien. ¿Usted tiene algo para decir de esta acusación de él? Sí, mucho tengo para decir. Bueno, esperemos un instante, entonces. Vamos a intentar nosotros una comunicación con la ciudad de Lima, a ver si es posible escuchar las dos campanas de esta historia. ¿Es tan amable? ¿Nos puede esperar un segundo? ¿Cómo no? Muchas gracias. Queda planteado el tema y vamos a conversar con el señor Cabañaro ahora. Esperamos tener suerte y poder localizar a otros personajes de esta historia en la ciudad de Lima. Leandro Meca de Floresta. Quería felicitar a Estudiantes. Ayala, ¿sabe algo la incorporación de Carrario a River Plate? River ayer a través de Traversone lo ha desmentido. Través del protesorero lo ha desmentido. Víctor de Mar del Plata. Yo sabía que el tema este, Carlos, iba a traer cola, ¿eh? Juvenal, usted no es quien para juzgar. ¿Cómo que no es quien? Mariano. Acá hay otro problema, Julio. Momento, no. Mariano. ¿A quién aplauden? A Juvenal, usted no. No, aclare. Ah, bueno. Hay mucha gente que va al cine cuando termina la película aplaude, ¿no? Una acotación chiquita sobre lo que usted habló. No, un segundo, ahora voy a leer. Mariano de Aedo, coincido con Nimo. Burgos no puede jugar. Vio, ya empiezan los adherentes. Claudio, Pasarela, ¿qué es, técnico o empresario de Capital? No sé qué querrá decir. Germán de San Isidro, Ayala, para Ayala. Hernán Díaz, ¿qué tiene que ver con esto? Hernán Díaz se podría incorporar a la selección nacional. ¿Usted sabe algo de esto? Va a haber, puede ser uno de los hombres que se incorpore a la selección nacional. Cherkis Vialo, lo dice Marcelo, esto es para Nimo, no lo voy a leer todo. Bueno, la lea. Mándale saludos de parte mía. Marcelo de Isidro Casanova, ¿quiere que la lea? Sí, yo me aguanté tantas que una más que por ejemplo. Bueno, yo no lo iba a leer, pero César de la Ciudad de La Plata, Guillermo Nimo, si Nimo puede seguir hablando por televisión, vos o cualquier otro jugador puede seguir jugando hasta jubilado. Ya soy un genio, querido. No, soy un genio. Yo no digo que no puedan jugar más. Siempre digo que no puede estar en la selección nacional. Aclaremos bien ese tema. Aclaremos bien. Pues en Estudiantes puede jugarlo más bien, vos, yo. Qué mala suerte tiene Burgos en este programa, ¿eh? ¿Por qué? Pero mire que le han dado, ¿eh? Oh, bueno, Marcelo Isidro Casanova, le han dado a Burgos, ¿eh? Cherkis, lo felicito porque hace 8 meses usted dijo que en Independiente había crisis y tenía razón. Fermín de Caballito, Juvenal. Chami todavía no demostró todo lo que sabe. Cuando se destape, espero que usted no se esconda. Juan Carlos de Rafael Castillo, Juvenal. Usted tiene razón, Chami de madera. Cristian de Barracas, Juvenal. Si Chami es de madera, hay puntos suspensivos. Bueno. Martín de Tortuguitas. La selección argentina parece un equipo de River. Me parece que se le fue la mano. ¿Qué venía detrás de los puntos suspensivos? ¿Puntos suspensivos? Claro. Nada más que eso. ¿Qué hay después de los puntos suspensivos? Ahora, después de los puntos suspensivos no pusieron más nada. ¿Puedo decir una cosa? Sí.
Si yo fuera crítico musical y voy un tipo que está tocando la campanela de Paganini y se le meten los dedos dentro de las cuerdas, tengo la obligación de decir que no sabe tocar el violín. Chami no sabe gambetear. Agarra la pelota, se la tocan y él se va corriendo 80 metros. 80 metros es muy difícil jugar al fútbol. Dicen que va bien arriba. Va bien arriba, no, mide 1,90 m. Bien arriba iba Marzolini o Pasarela o Alonso, que eran relativamente bajos con respecto a él. Vamos a ver, me puedo equivocar. Usted no puede decir que de madera. Claro que me puedo equivocar y claro que Chami mañana puede hacer todos los partidos 5 goles y yo diré que me equivoqué. Me parece que es un espantoso jugador de fútbol y tengo derecho a decirlo, como los demás tienen derecho a decir que yo estoy equivocado. Una cosa es decir que es mal jugador, otra cosa es decir que Chami es de madera. Aparte, no es de madera. Usted no es carpintero para decir que Chami es de madera. No, no. Pero distingo el pino del roble. Todo aquel que haya visto algunos partidos de Boca por televisión ha visto algunos pases y algunas jugadas muy bien hechas y muy sutiles. Yo pienso que no le hacen muy el bien juego. No, si también es inteligente. Muy ¿no? bien hecho. Que juegue a la gente. No le hacen el juego que Chami necesita. Esa es la verdad. Está bien. Yo digo lo siguiente. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Para mí, si Chami vale $1.600.000, no sé, el Gaby Amato vale 10 millones. Esta es la cosa. Ah, la flauta, Amato, 10 millones. Bueno, desafortunadamente no tenemos la contrapartida como para... Solamente Antonio tiene una impresión distinta de Chami de la que tiene Carlos Juvenal. Es una idea. Boca tuvo a Amato durante un año. Sí. Un año. Sí. Y tenía la misma impresión la hinchada que la que tiene Juvenal. Estuvo de Independiente de y no pasó nada. Después fue Independiente en la Huracán. No pasó nada. Y en River realmente es un jugador desequilibrante. Cuando juega en River, juega muy bien. La hinchada de River lo quiere, juega muy bien. Pero Amato es mucho mejor jugador que Chami. Chami no sabe gambetear, por el amor de Dios. Hay una prueba muy concreta para eso. Perdón. Yo tengo otra. Lo de Batistuta en River fue muy pobre. Y en Boca fue formidable. Cuando Gareca se inició en Boca, fue un desastre. Sí, señor. Fue a Sarmiento de Junín. Sí. Lo volvió a traer Boca, fue un fenómeno. Y bueno, hay muchos... Pero además yo le voy a recordar a Juvenal algo. Cuando estaban por comprar a Chami... Acá se trajeron 3 jugadas filmadas, grabadas, que habían visto, Marzolini había visto de Chamis. Y todos aquí reconocimos que había que algunas de las jugadas eran realmente magníficas. Hay un gol, eludiendo a toda una defensa dentro del área, que está muy bien hecho. Pero si yo le muestro los goles que hace Fleita, viene el Milan y lo paga. Pero yo no estoy comparando a Fleita. Usted tiene la costumbre de comparar inmediatamente. Estamos hablando de Chamis. Un día se inventó el metro, ¿vio? Y eso sirve para mí. No dijo, ya sabemos que mide 1,90. No, está bien. Planteado yo el tema, que es, hay gente que está de acuerdo contigo, gente que no está de acuerdo contigo. Este es el tema. Quiere decir que está en la polémica. Está en la polémica, creo que es un tema como para discutir. Carlos Fren, el gusto de tenerlo otra vez con nosotros. Ahora, bueno, usted eligió también una profesión, Carlos, usted eligió un trabajo. Ahora está desocupado. Pero a lo mejor se va a Brasil dentro, concretamente. ¿Va a ser el técnico de Santos con Maradona? Hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Diego vino muy entusiasmado en su viaje a Brasil porque le ofrecieron lo que él quiere, que en la actualidad es dirigir y después en septiembre jugar. Y por eso vino muy entusiasmado y no se firmó nada, pero hay muchas posibilidades de que vayamos a Brasil. ¿Diego habló con Pelé? Sí. Es casi... periodísticamente haber tenido esa foto, ¿eh? ¿Qué tal? Había una pregunta, lo de Racing está totalmente finiquitado, porque yo sé que el enlazado que le hizo el plantel tanto a usted como a Diego, se fueron muy emocionados, si el presidente que va a suceder a Juan Di Stéfano lo llama por teléfono y dice, usted va a ser el director técnico y el jugador, ¿esa posibilidad no puede existir? Bueno, nosotros, como dijo usted, tuvimos un asado con los muchachos y... 2 o 3 jugadores en representación del plantel hablaron con Diego, le pidieron autorización a Diego para que hablen con el señor Otero. Y bueno, hablaron con el señor Otero y creo, no sé si Diego habló o no con Otero, pero quedaron que Otero iba a intentar hablar con Diego para ver si Diego podía continuar. La posibilidad de... Carlos, una pregunta. Pero no, Diego le dio autorización a los jugadores para que hablaran con Otero. Sí. Entonces quiere decir que es una posición totalmente diferente a la de Diego hace 15 días. Carlos, una pregunta. El que haya autorizado, espera, Carlito, el que si le piden autorización a Diego, el Diego de hace 15 días les hubiera dicho no. No, lo que se pasa... Se terminó. Lo que pasa es que hay que barajar muchas cosas, ¿no? Para que Diego se pueda hablar con Otero, pueda tener una reunión con Otero. Lo que pasa es que nosotros
cuando llegamos a Racing, cuando Juan de Estéfano dio la oportunidad de ir a dirigir, estábamos sin trabajo, nos dio la oportunidad de dirigir junto con Diego y con todo el cuerpo técnico que llevamos, un club importante como Racing. Ya habíamos arreglado de palabra que en caso, como había elecciones en el club, en caso de perder Juan, nosotros nos íbamos del club. Y así fue. Ahora lo que pasa es que los muchachos se sintieron muy dolidos e inclusive en ese asado estuvo Juan y también participó de la reunión. Y medio fue un pedido también de Juan que si Otero hablara con Diego, que lo escucharan, ¿no? Ahora, bueno, todo depende de lo que piensa Diego, porque cuando nosotros estábamos en Racing, se barajaron, mientras estábamos trabajando, se barajaron de parte de la gente de Otero, no sé, porque ahora va a ser el futuro presidente del club, nombres de otros técnicos y de otros jugadores. Ahora no sé si Diego hablará o no con Otero. Está bien. Carlos, una pregunta. Sí, señor. Aunque yo no esté de acuerdo, debo respetar que ustedes, si dieron una palabra, me parece bien que la cumplan. Pero si Juan de Estéfano los relevara de eso y les dijera, miren, por favor, les agradezco mucho el gesto, pero sigan, ¿ustedes estarían dispuestos a seguir? Se tendría que haber hablado. Nosotros nos fuimos, las elecciones fueron el día sábado y el día domingo vino de Estéfano también a la práctica por la mañana. Y bueno, conversamos y decidimos irnos del club. Y no se hablaron esos temas. Juan no nos pidió que nos quedemos en el club, porque nosotros habíamos hablado ya anteriormente, al día sábado, que de perder él nos íbamos del club. Pero yo digo que acá lo que tiene mucho que ver en todo este tema es la relación nuestra que teníamos con el plantel profesional, que en su totalidad estuvo en el asado que hicimos el día de la despedida, y fue inquietud de los jugadores. Fue inquietud de los jugadores, por eso digo con todo respeto hacia los jugadores, porque teníamos una relación, vuelvo a repetir, formidable con todos ellos. Y le dijo, bueno, si ustedes quieren hablar con Otero, hablen, yo los autorizo a hablar. Ahora después, bueno, lo que si hablaron o no con... Creo que Diego no habló con Otero, ahora lo que pueden llegar a hablar... No es a lo mejor para que Diego se quede en el club, sino dejar algunas cosas en claro, o por qué el alejamiento nuestro, o por qué no esperar a que Otero hable con nosotros antes de irnos, no sé, se pueden barajar muchas cosas. ¿Crees que las puertas están definitivamente cerradas? No sé, porque... Digamos que están entreabiertas, ¿no? Sí, no, acá lo que, sinceramente, lo que nos... No sé si la palabra conmover, pero lo que nos afectó mucho a nosotros es ver el ánimo del plantel, es muy difícil, ¿no?, que trabajando en este fútbol la totalidad de un plantel pida que se quede un cuerpo técnico. Es una cosa que a nosotros nos reconforta enormemente, y por eso, por el respeto a los muchachos, pienso que se podría hablar. Roberto Ayala. Yo sé que a lo mejor, Carlos, para vos es una posición incómoda, pero ya se está hablando de un montón de refuerzos en un plantel que, bajo la conducción de Efraín Maradona, ha rendido satisfactoriamente en muchos partidos. Ya se habla de reemplazantes de jugadores que tienen brillante campaña este año. ¿Qué opina, Fren? Por ejemplo, caso concreto, Mario Saralegui. Y bueno, el asunto de Marcelo. Marcelo Saralegui, perdón. El asunto de Marcelo a nosotros nos toca muy de cerca, porque aparte de ser un gran jugador, es una gran persona. Y cuando llegamos nosotros a Racing, a Marcelo no podía entrar prácticamente a la cancha porque era muy resistido y muy silbado por toda la parcialidad de Racing. Y hoy, llegado las últimas fechas de hace 4 o 5 partidos, Saralegui se ha convertido en figura fundamental para el equipo de Racing. Y yo creo que es una falta de respeto, ¿no?, hablar. Porque nosotros, cuando estábamos, también se hablaron, cuando la vuelta de Diego al fútbol, cuando se empezó a comentar de la vuelta de Diego al fútbol, se tiraron nombres también, caso Caniggia, por ejemplo. Pero nosotros hablamos de Caniggia antes de comenzar la temporada. Después no se habló nada más. Ha salido en los diarios, pero no de boca nuestra. A ver. Pero yo creo que es una falta de respeto nombrar otros técnicos cuando hay un cuerpo técnico trabajando, o también nombrar jugadores cuando faltan casi un poco menos de la mitad de campeonato por terminar. Ernesto. Esta identificación del cuerpo técnico con los muchachos del plantel de Racing, ¿te permitiría dar un diagnóstico respecto del futuro? Hagamos la hipótesis de que ustedes resuelven el problema, a pedido del plantel se quedan y siguen trabajando. ¿Diagnóstico sobre el futuro de Racing
con este plantel? ¿A dónde pueden llegar? Nosotros apuntamos, hay que tener en cuenta que cuando tomamos Racing heredamos un plantel y fue el único equipo, creo que el único, que no contó con los dos refuerzos que se podían traer al club. Efectivamente. Y yo digo que Racing tiene gran futuro. Tiene gran futuro. Tiene gran futuro. Este plantel, Carlos. Sí, hay chicos que pueden ser grandes figuras en el fútbol argentino. Caso dos jugadores que cuando llegamos nosotros prácticamente habían jugado muy poco. Caso de Galván, yo creo que es un jugador, un gran jugador en potencia. Caso de Ramírez, por ejemplo, desconocido para muchos. Para nosotros es un jugador con un futuro enorme. Caso de Galarza, por ejemplo. Carlos. Es decir, perdóname, Horacio, ustedes se van en el momento en que empezaba a funcionar el equipo que ustedes querían. Claro, pero siempre corriendo los mismos riesgos que tuvimos. Por ejemplo, nosotros veníamos a hacer un gran partido, yo digo, contra Boca, ganar en la cancha de Boca después de 20 contra años. Contra River. Hicimos un gran partido, creo el mejor de los tres, de Boca, River y Vélez contra River. Fue un primer tiempo brillante que jugó Racing, creando 4 o 5 situaciones claras de gol. Nos tocó perder el partido. Fuimos a la cancha de Vélez, hicimos un gran partido también. Y ya para el partido Gimnasia y Grima de Jujuy nos quedamos sin 3 jugadores para nosotros fundamentales, que fueron Ramírez, Quirós y Costas, prácticamente medio equipo. Por eso yo digo que hay futuro, pero lógicamente habría que reforzar el plantel. Galván, Carlos. Galván. Sí. Galván les vino a solucionar el problema a ustedes. Sí. Que había dejado la supuesta, la concreta no incorporación de Almandós. Sí. ¿No? Que costaba muchísima plata. Sí. Y Galván, en alguna medida, fue una sorpresa. Para ustedes mismos, me parece a mí. Nosotros, no lo conocíamos. Desde que llegamos al club ya lo vimos un jugador con condiciones y bueno, después ahora es lo que es. Pero el tema, yo lo expliqué mil veces, el tema de... Porque cuando Galván empezó a jugar y tuvo un buen rendimiento todos los partidos, ¿no? Aunque la prensa no lo destaque, yo creo que es un jugador desde que estamos nosotros en el club de 7-8 puntos todos los partidos. ¿Por qué no lo destaca la prensa? No sé. ¿Me permite, Carlos? No soy el encargado. Le quiero terminar a contestar a García Blanco. Pero viene a que todos nos... No en forma de crítica, pero nos decían, querían traer un jugador como Almandós, que vale $1.000.000, o que Vélez pedía $1.000.000, y lo tenían a Galván. Porque, bueno, Diego había hablado que Almandós era como líbero, uno de los mejores líberos de París, cosa que yo la comparto, pero yo creo que Almandós también es uno de los mejores stoppers del país. Ah. Y entonces con Almandós... Y puede jugar de lateral. Puede jugar de lateral inclusive. Con Almandós tapábamos un montón de cosas en la línea de 4 o en la línea de 3 como veníamos jugando nosotros. Por eso hay que tener recambio en un plantel. Nosotros, por ejemplo, ya dije el último partido contra Gimnasia y Grima de Jujuy, sino 2 jugadores fundamentales. 3 fueron, el caso de Ramírez, pero para nosotros como estábamos jugando tácticamente, el caso de Quirós y Gustavo Costa fue fundamental. Y a lo mejor uno no tiene la variante no de agarrar otro muchacho. No, y además ahora empezando la Supercopa acá. Claro, que cumpla la misma función que ellos, ¿no? Por eso no teníamos recambio. Finalmente, Guillermo. Carlos, casi ha desatado una polémica. Como usted fue un buen jugador de fútbol, es un buen técnico, dígame su opinión sobre Chamí. Usted lo puede jugar, lo vio jugar, puede dar su opinión como cualquiera de la tribuna o como cualquiera de nosotros. Sí, estuve escuchando atentamente y creo que en mi punto de vista fue un poco duro Juvenal, ¿no? Porque yo pienso que no se puede decir una falta de respeto, pero pienso que fue un poco duro. Pero yo sinceramente a Chamí en mi equipo lo quisiera tener. Gracias, yo también. Yo lo veo también. Un jugador muy potente, un jugador de área. Lo he observado por lo que puedo ver por televisión, ¿no es cierto? Lo he observado que cuando se tira atrás no es ningún torpe con la pelota, sabe devolver, sabe tirar una pared. Y si usted lo hubiera tenido en Racing, ¿quién sale? Bueno, eso es una cosa que no... Bueno, Juvenal, eso si se queda ahí, se puede ir tranquilamente. Eso es una suposición. ¿Me permite, Julio? Sí. Es una curiosidad lógica de todos nosotros. ¿Qué le ofrecieron en realidad a Maradona y a usted en el Santos? ¿Qué les ofrecieron? Bueno, yo ¿un no, partido, 10 partidos, no, un año? No. Del contrato no hablamos. Seguramente será un contrato de un año o de 2 años.
¿no es cierto? Como se estipula, menos un contrato de un año no se estipula a ningún lado. Pero Diego vino muy, muy contento porque le ofrecieron el club, me lo dijo en estas palabras. Sinceramente, Carlos, nos ofrecieron el club para que hagamos lo que nosotros queremos. ¿Cómo está ese club? No sabría decirle, no toqué, flojo, ese, tema, no toqué ese tema con Diego, pero lógicamente si va Diego, si lo respalda como me contó Diego, Pelé, yo creo que se van a comprar los refuerzos necesarios para hacer un gran equipo, ¿no? Le aclaro que institucionalmente nunca fue un gran club. Claro, pequeño. Fue un club pequeño al que lo levantó Pelé. Sí, seguro, bueno, fue un equipo. Sí, pero pavada de proyecto, juntarlo a Pelé, ¿no? Pero y a bueno, Maradona, a lo mejor, ¿no? Claro, a lo pero mejor tiene una cancha que es un poquito más grande que la de excursionistas. No, no, a lo mejor no, puede ser, tendremos que jugar en otra cancha, a lo mejor. Claro. Y además aparte está la televisión, vio que. Claro, claro, con Diego, yo lo que digo y que. Claudio, García. Lo que digo con Diego que lo veo mejor es una forma. Una apreciación mía, ¿no? A lo mejor él no está de acuerdo. Yo lo veo a Diego mejor y más enchufado que antes del Mundial. Gracias, Fren, pero completamos esta charla con él. Concreto, lo del Santos de Brasil. Sí, ¿alguna conversación hay una, acá se ha hay una posibilidad cierta que hoy hablaba Daniel Voronikov con un agente de Estambul, de Turquía, en el club más importante. ¿Turquía? Que me dijeron el nombre. No lo veo a Diego hablar en turco. Galatasaray. Pero el Galatasaray. Sí, pero es una propuesta interesante y bueno. Y como dijo Diego, estamos escuchando ofertas. La cabeza de este grupo de trabajo es él, por supuesto, y él decidirá dónde vamos a trabajar. Es decir, el Galatasaray de Turquía que acaba de aparecer, sí. El Santos, alguna conversación de Racing. Dentro de un instante va a estar con nosotros Mauricio Macri, que posiblemente sea candidato a Boca. Está el señor Conde. Señor Conde, García, dígame, ¿ustedes van a hablar con... No, no, contésteme. García, ¿van a hablar con Fren ahora? ¿Van a hablar con Maradona? ¿Por qué no? El turco García tiene con Turquía. ¿Van a hablar con ellos? Bueno, le voy anticipando que quienes se van a presentar a candidato de Boca van a hablar con ustedes también. Es un orgullo. Si, por favor, les pido, si van a hablar ahora atrás de cámara, avísennos para que nosotros coloquemos la cámara para saber qué es lo que están conversando. Y un micrófono, por Fren, supuesto. Son mucha suerte, o Turquía, o la Argentina, gracias. O Brasil. Lo mejor para ustedes, ¿eh? Una pausa y regresamos. Estamos en contacto con la ciudad de Lima. De modo que el señor Cabañaro, que está con nosotros, va a tener la gentileza de esperarnos un rato para poder tener información justa de la ciudad de Lima. Por favor.